Bienvenidos todos a un nuevo programa de Titerías. Estamos acá muy contentos de estar con todos ustedes. La verdad que está siendo un invierno con mucho frío y da mucho calorcito poderse juntar con las personas que uno quiere. Así que felices de poder estar acá con ustedes. Y les voy a presentar, hablando de amigos y personas con las que uno tiene en el corazón y que lleva así muy presentes todo el tiempo. Pero les voy a pedir que en su casa lo aplaudan, por favor, porque les voy a presentar al único, al incomparable Nicanor. Ah, gracias, sí, muy lindo todo. Nicanor, ¿qué le pasa? ¿Tiene algún problema? No, 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 nada, ¿qué me va a pasar? A ver, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Nada. No sé, capaz que tuvo, no sé, un problema para dormir anoche, no durmió bien. Dormí, sí, dormí, dormí precioso, una cosa que se puede decir divina, a pata suelta, con la cabeza así para arriba, el ruido del viento pasando por los arbolitos, una preciosidad. No, no es eso. Bueno, capaz que lo despertaron temprano. ¿Habrá sido su perro, quizás? ¿Bobby? Bobby es un perro educado que se sabe comportar. Aparte, es un dormilón. Me da un trabajo despertarlo increíble. Y no se piense que es porque duerme mucho, ¿no? Así como una roca que uno tiene que andarle diciendo a Bobby, Bobby, él no hace caso. No, no, no. Es que duerme tan lindo y me da una ternura. Entonces, como que me da penita. Y hago todo así bien, despacito, despacito, para que no se vaya a despertar. A veces duerme y mueve la patita así. Y no sé, capaz que está soñando que está corriendo algo, algún auto, o que yo qué sé, que está jugando con su patito de goma, quizás que le gusta mucho, ¿no? No, sueña que toca el piano. Y no me mire con esa cara porque lo sé, porque le pregunté. Él me contestó que no se acordaba, pero dice, le dije, haga memoria, Bobby, haga memoria, haga memoria. Y me dijo que era porque tocaba el piano. Cosa rara, porque piano no tiene y no sabe tocar tampoco. Y bueno, como en los sueños se puede hacer cualquier cosa, capaz que toca piano ahí. Ja, ja, ja. Se piensa usted que sabe todo, ¿no? Claro, todo, 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 todo. Tiene que saberlo todo. Ah, se había puesto tan contento hablando de Bobby. ¿Qué le pasa ahora, Nicanor? Nada, no me pasa nada. Yo estoy bien, estoy bárbaro, estoy feliz, estoy contento. Y estoy muy etcétera también. Extraña a Bobby. No soy un perro grande, se cuida solo y uno no tiene que andarlo extrañando porque se va un ratito a un programa de televisión con una persona que... Nada. ¿Está enojado conmigo, Nicanor? No, ¿cómo se le ocurre? No diga esas cosas. Bueno, Yo no pero estoy enojado. Me ve cara de enojado, pues me ve cara de enojado. quizás No que responda. Mire, mire por otro lado y me deja tranquilo. bueno, hay personas que no tienen muchas ganas de conversar, así que vamos a seguir nosotros así tranquilamente. Es una pena porque cuando uno llega a un lugar donde hay otras personas, está bueno tener ganas, no te digo de estar feliz y contento y jajaja, ja, ja, pero sí por lo menos de escuchar un poco lo que la otra persona tiene que decir. Así que vamos a irnos con una persona que le encanta compartir con todos nosotros. Vamos a ir con Gladys, que seguro que tiene un montón de cosas para contarnos. Ni. Hola, ¿cómo están? ¿Saben que en estos días se festeja el Día Internacional de la Amistad? No, no, no es el Día del Amigo, es solo que en algunos, esos algunos países nomás. Esto es el Día Mundial. Así que, bueno, se está volviendo una costumbre esto, ¿no? De las felicitaciones. ¡Feliz día a todos mis amigas y amigos! Y a los amigas y amigos de mis amigas y amigos, y a los amigos y amigas. Bueno, podría seguir un montón más, pero se pone un poco aburrido, creo yo. Salvo que lo cante. Amigos, amigas, amigos de mis amigas, amigas de mis amigos. Bueno, en fin. Mejor para celebrar este día aprovechando un cumpleaños, les voy a hablar de la creadora de uno de los tres amigos más famosos que vivieron juntos una infancia mágica, enfrentando peligros, peleas y muchas cosas más como dragones, por ejemplo. Pero siempre fue más fuerte su amistad. ¿Saben de quién les hablo? A ver, si les digo Ron, Harry, Hermione. Oh, muy fácil la pista. Sí, de Harry Potter y sus amigos. Ah, y la cumpleañera de esta semana es. Eso es un tambor. J.K. Rowling, la señora que escribió todas sus aventuras. Joan, que es como realmente se llama, porque la K se la agregó después, porque alguien le dijo que precisaba un nombre más como de escritor. Así que se inventó eso de J.K. Rowling. Raro, ¿no? Bueno, empezó a escribir cuentos cuando tenía 5 años, pero después dejó y no fue hasta muchos, muchos años después que se le ocurrió una idea para volver a escribir. Cuenta que un día iba viajando en un tren y demoraba mucho, así como una vaca, mucho. Así que se imaginó a un niño yendo a una escuela en tren. ¿Y si esa escuela fuera de magia? ¿Y si el tren fuera mágico también? Y así,
poco a poco nació Harry Potter. Al principio nadie parecía interesado en su historia, hasta que se la dio un señor que se encarga de transformar esas historias en libros para vender. Al señor no le gustó mucho, pero a su hija de 9 años sí, y enseguida le pidió a su padre que le trajera más historias de Harry. Joan no lo podía creer. Poco tiempo después, a esos libros los leyeron millones de personas en todo el mundo, y apenas pasados unos años le ofrecieron convertirlos en película. Bueno, y el resto de la historia supongo que ya la saben, y si no, la pueden investigar. Harry Potter es hoy uno de los personajes más conocidos en el mundo. Pero no es el único Potter famoso, ¿eh? Porque la otra cumpleañera de la que quería hablar también es de apellido Potter, y se llama Beatrix Potter. Ay, pero hasta parece un personaje de las películas, ¿no? Beatrix tiene mucho en común con Joan. También es inglesa, pero vivió como unos 100 años antes. Y también escribió libros infantiles. Y se podía decir que fueron tan famosos como Harry. A Beatrix también le costó que alguien le hiciera caso y publicara sus libros. Capaz que ustedes no los conocen por sus nombres originales, pero sus personajes llegaron hasta hoy. Son un grupo de animalitos muy tiernos y muy simpáticos. Como por ejemplo Peter Conejo, el señor Sapo, Conejito Benjamín, Jemima Pato y muchos más. Pero quizás se hicieron más famosos sus dibujos que sus historias. Es que ella misma ilustraba sus cuentos y lo hacía realmente muy, muy, muy bien. Y bueno, también hicieron películas, pero le pusieron el nombre en inglés, que no es Peter Conejo, sino Peter Rabbit, el nombre original. Bueno, así que feliz Día de la Amistad. Y para festejarlo, júntense con sus amigos a leer los cuentos del Conejo Potter, de Harry Peter, no, no era así, ¿cómo era? El Harry Conejo, no, Peter Potter. Ay, ese me parece un hombre araña. Bueno, está, sábelo, hagan lo que quieran. Que esté buenísimo, chau. ¡Mua! Adiós. Ah, parece que fue el Día del Amigo. Sí. Bobby me hizo un regalo precioso. Gladys me llamó. El sapo se vino a dar una vuelta y me saludó. Todos, pero todos mis amigos se acordaron de mí. Ay, discúlpeme, Nicanor. Lo que pasa es que tengo en la cabeza, no sé ni sé dónde tengo la cabeza. En cualquier lado la tengo. Me ayudó a saber si la dejó arriba del piano, donde se guardan las cosas importantes, que parece que tiene un lugar de cosas importantes y otro para el lugar para cosas que no valen nada, como los amigos, o que por lo menos uno piensa que es un amigo. Al final, ¿qué soy? Un trapo viejo. Una decoración. Un palo con un bigote hermoso tirado en un rincón. No se enoje, por favor, dígame, a ver, ¿qué puedo hacer yo para que usted se sienta mejor? Nada, nada, deje, ya se me va a pasar. Lo que pasa es que se pone a pensar de que te van a llamar, de que uno es una persona importante para el otro, y después se da cuenta con eso. ¡Qué decisión más grande! Bueno, no sea dramático, Nicanor, que tampoco es para tanto, che. Hola, ¿qué hacen? ¿Por qué tienes la cara larga? ¿Estás jugando a imitar caballos? Hola, Paul. No, lo que pasa es que... Nada, me olvidé de llamar a Nicanor el Día del Amigo y se ofendió. No se ofenda, Nicanor. A mí tampoco me llamó. ¿Cómo? ¿Usted tampoco? Ah, pero mire. Si antes estaba ofendido, ahora lo que estoy es preocupado. No somos amigos, Patinacho. No diga eso, Nicanor. Los amigos no son los que te llaman el Día del Amigo. Los amigos son los que están cuando uno lo necesita. Bueno, yo necesito que me llame ese día y no me llamó. También son los que están para pasarlo bien, para jugar, para divertirse. Nosotros nos divertimos un montón en el programa. Bueno, eso es verdad, que cada vez que vengo la paso muy lindo y cuando yo lo necesité la otra vez para que me recortara el bigote que se me ha pegado un chicle, usted me recortó el bigote. Es verdad. Y hagamos una cosa. Vamos una tanda y ahora volvemos, ¿sí? Bienvenidos al laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien, vamos. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU.
Estamos de nuevo acá, con titerías, ay, me da vergüenza, Nacho, me da vergüenza. Ah, no se preocupe, Nicanor, a todos nos puede pasar. Pero que estaba tan enojado y como que después me puse como... Bueno, pero lo importante, Nicanor, es que ahora está contento, no importa si antes estuvo enojado. ¿Estando contento ahora? Eso está bien. Bueno, ¿sabes qué? Mejor seguimos por las redes sociales. En vez de hablarlo acá, sí, nos comunicamos por Facebook, por Instagram, porque tenemos Facebook, tenemos Instagram, búsquenos Titería, Titería TV también, estamos ahí, y por ahí se pueden comunicar, o por la página web de grupolapluma.com también, y nos vemos por ahí. No, Nicanor. Las redes sociales son buenísimas para que nos podamos comunicar con las personas que no están cerca, con las personas que están en otro lado, eso es genial. Pero no sirven para esconderse. No, uno tiene que aprovechar y decir las cosas que siente así, de frente. Tiene razón. Yo soy un señor valiente y con bigote lindo. Así que voy a asumir lo que me toca y voy a seguir con el programa la semana que viene, porque hoy me voy. Vamos, Nicanor, diga por qué se le fue el enojo. Se dio cuenta que él tampoco te llamó y como la amistad de a dos, los dos están igual de cerca del teléfono. Sí, son cosas que pasan, ¿Y si vamos con la princesa? Claro que sí. Vamos con ella, que está con otra amiga del programa que nos visita una vez más, por suerte, aquí en Titerías. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Leto Ruibal, que es amiga del programa, que inventa canciones preciosas y que canta muy bonito. Le vamos a dejar acá abajo en las redes sociales, que las pueden buscar. Leticia Ruibal. Así como está escrito acá abajo, lo pueden buscar en Instagram, Facebook, en YouTube, donde ustedes quieran para ver. Pero ahora la vamos a ver aquí en Titerías. Vamos con ella. ¡Ay, papá! ¡No me quiero bañar! ¡No me quiero bañar! ¡Letu! ¡Letu! Estoy acá. ¿Qué te pasó? Perdona que te agarré justo que estabas cantando, que vos siempre estás contenta cantando, pero está. Mi papá me mandó a venir a buscar mi peine y mi shampoo y mis cositas, pues me tengo que bañarle tú. Sí, pero está buenísimo. ¿Y la toalla? No te olvides de la toalla. ¿Algún juguete para jugar? ¿Te bañás en la ducha o en el latón? No, me baño. Tengo una bañera con 5 duchas y tengo un montón de coronas y patos y cosas. ¡Ay, me quiero ir a bañar a tu casa un día! ¡Papá, en vez de bañarme ya se puede bañarle tú! No. No me dejan. No, eso no vale, no. Hay que bañarse porque después te vas a sentir mejor. Te cuesta un poquito ahora porque hace frío, pero después vas a ver que está bárbaro. Mira, ¿querés que te muestre la canción del baño? ¿Te vas preparando? ¿Pero tocás con la guitarra en el agua vos? No, todavía no llegué a ese nivel. Con los pies en el agua, nada más. Ay, pero ¿y es para bañarse más contento entonces la canción? Claro. Dale, que me emocione. Dale. Mira, es así. Podés bailar un poquito si querés. Bueno, solo un poquito. Hora de tomar baño, hora del agua tibia. Sacarse los zapatos, salpican las gotitas. Hora de hacer espuma y pompas de jabón, se llena de burbujas que salen del latón. ¡Ay, está re linda! Y lava la esponja y el jabón, nadando como peces se dan un chapuzón. Y lava la esponja y el jabón, nadando como peces se dan un chapuzón. ¿Te sentí mejor? ¿Viste que está bueno? ¡Sí, me encantó! Ahora me la tengo que aprender porque no me la sé. Mira, ayúdame a completar la canción porque yo estoy un poco distraída ahora. Ay, bueno, dale. Hora de tomar... ¡El té! No, ¿de qué estamos hablando, princesa? De bañarnos. Pero si tomás el té en el agua, te cae toda la lluvia del agua en el té y no terminas más. No. Hora de tomar... ¡Ah, baño! Perdón, ya entendí. ¿Puedo empezar de vuelta? Dale. Hora de tomar... Baño. Hora del agua... Tibia. Sacarse los... ¿Zapatos? ¡Bien! Yeah. Salpican las...
Las ranas que están afuera ahí en el charco, están metas a picar, son... ¡No se piquen tanto que me voy a bañar y no me quieren ensuciar con agua sucia! No, ¿cómo las ranas? Salpican así cuando haces así, que estás en el baño o haces así un poquito y... ¿Qué salen? Gotitas. Las gotitas. ¡Ah, las gotitas! ¡Gotitas! Muy bien, está mejorando. Hora de hacer... ¡Puchero! No, no, la de la cocina ya la hicimos. Ah. Cuando estás ahí con la esponja y el jabón, ¿qué haces así? ¡Ay, espuma! ¡Ay, va! A ver, vamos, vamos. Hora de hacer... ¡Espuma! ¡Espuma! ¡Esa! Y pompas de... ¡Jabón! Esa era fácil. Se llena... Esa era fácil. Se llena de... De moscas, mosquitos, arañas, de vapor, de... No, no, cuando haces el jabón y empieza así a volar por el aire, que a mí me encanta, me encanta, me encanta, la parte más linda del baño. Y cuando te lavas la cabeza también, que eso está buenísimo. Porque ¿qué? No te entra en los ojos, no te hace arder nada, no pasa nada. ¿Y qué era entonces? Las burbujas. ¡Ah, burbujas! ¡Ay, no me salía! Mirá, mirá. Se llena de... burbujas. Que salen del... jabón. ¡Latón, latón! ¡Ay, va! Muy bien. Ya sé que vos te bañás en una bañera, pero bueno, quedaba bien latón en la canción. Claro, está bien. Y a ver si te aprendés... El estribillo, que esta es la parte, el estribillo se le dice cuando se repite una partecita en las canciones. Dale, a ver. Y lava, lava, y lava la esponja y el jabón, nadando como peces se dan chapuzón. Y lava, lava, lava la esponja y el jabón, nadando como peces se dan un chapuzón. ¡Qué lindo, Neto! Porque me encantó y me voy a rebañar ahora, ¿sí? ¡Papá, me voy a bañar! Gracias, Leto. Vamos a quedar con no. Rico olorcito, chao. Nos vemos, besote, adiós, besote grande. ¡Mua, mua, mua! ¡Ya voy, papá, me voy a rebañar! Me voy a hacer mucha espuma y balaba, balaba, balaba. Qué lindo que estuvo, ¿verdad, Nicanor? Sí, la verdad que sí, me gustó un montonazo. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Ya se olvidó de que tenía vergüenza! Bueno, no hace falta andar recordando cosas. Está bien así. Ja, ja, ja. No se preocupe, que soy un bigotón valiente y no me da vergüenza haberme ofendido por algo que yo también había hecho. Porque yo tampoco te llamé, pero porque estaba ocupadísimo. ¿Y qué estaba haciendo? Me estaba ofendiendo porque no me llamaba. Y yo no estaba ocupado en lo más mínimo. Es más, estaba comiendo unas moscas re ricas. No, 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 no hace falta que nos cuente, ¿eh? Es que eran gorditas y bien suculentas. La verdad que no se moleste. Es que eran las que adentro tienen... ¿Nos vamos a ver a Celia de Martínez? Qué buena idea, vamos con ellos que son re amigos. Sí, seguro que celebran algo de la amistad. Y siempre andan lo más bien. Y cocinan cosas ricas. ¡Gol! ¡Golazo del Lobo! ¡Sí, sí! Lobo, ¿otra vez estuviste jugando con mi ovillo de lana el fútbol? Bueno, un poquito. Pero, ¿y este desastre? Se me descontroló un poco porque el partido estaba muy emocionante. Ay, ah, ¿contra quién jugabas? Solito nomás. Pero no te preocupes, abuela, que esta vez, ¿qué? Voy a ordenar todo yo, me estoy un poco enredado, ¿me vas a ayudar? Ay, Lobo, sí, pero te dije muchas veces que tuvieras cuidado, que no me agarres los ovillos de lana. Pero, es que me gusta mucho. Bueno, está bien, yo te ayudo. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Metí un gol que está buenísimo. ¿Un gol buenísimo? Sí, me quedó precioso, lo tiré con mucha fuerza y se fue para allá.
Lobo, ¿tiraste el ovillo de lana para afuera? Sí, un poquito, porque justo pasaba el mariposo. Ah, mira qué bien. Sí, y lo quiso atajar y se lo llevó volando. ¿Qué? Sí, el mariposo se lo llevó volando el ovillo. Se llevó volando el ovillo. O sea que tengo que ir a buscar al mariposo. Sí, no sé, capaz que lo dejó en algún lugar. ¿Por qué no vas a ovillar toda esta lana? Ay, Lobo, pero qué trabajo. Dale, abuela, dale, no te preocupes. Yo te espero acá, contento. Ay, no sé, me parece medio raro esto. ¿Por qué me estás mandando para afuera? No, yo te estoy pidiendo ayuda nomás. Bueno, está bien. Ahí voy. Pero hay que empezar encontrando la punta. Ah, sí, vamos a buscar la puntita entonces. Dale, vamos. Che, qué raro, ¿no? El Lobo siempre le dice que va a él, ¿no le parece raro, Nacho? Sí, capaz que podemos ver más, pero después de la tanda, ¿sí? Enseguida volvemos. ¿Lombrices? Bienvenidos al laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien, vamos. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Y llegamos al último bloque de Titerías. Un programa sobre la amistad que la hacemos así entre amigues. Que es tan linda la amistad. Un beso, Bobby. ¡Mua! Y un beso tostado, ¡mua!, mi caballo, por las dudas, porque si no se acordaba. Ay, es que es tan lindo tener amigos. Yo le voy a mandar un beso a todos mis amigos, sobre todo a Martín, a Marcelo, a Nando, que son amigos titiriteros que quiero un montón. Como a Celia y Martínez. Che, qué raro lo que pasó en el bloque pasado, ¿eh? ¿No quiere ir a verlos de vuelta? ¿Vamos a verlo de vuelta? ¿Vamos a verlo de vuelta? Dale, vamos. Mariposo, dale, anda volando por ahí nomás. ¡Ay! ¡Sí! ¡Se viene! ¡Apúrate! ¡Enrédalo! ¡Dale! Yo voy a disimular por acá. ¡Oh! ¡Qué interesante este árbol que está por aquí! ¡Ay, este lobo que... ¡Ay! ¡Hola, leñador! ¡Ay, abuela! ¡No la había visto! ¿Cómo está? Yo bien, Estoy acá un poco ocupada porque tengo que... No sabe lo que hizo el lobo. Se puso a jugar al fútbol con el mariposo. ¡Oh! ¿El mariposo? ¡No lo vi! No, yo tampoco, salió volando con la pelota, digo, con el ovillo de lana. Ah, bueno, sí, no sé, capaz que se fue por algún lado. Bueno, tengo que armar todo, mire, por allá arriba, dejo, tengo que armar todo de vuelta. ¿Quiere que le ayude? Sí, por favor. Bueno, yo voy a ir hasta arriba, así, con mis poderes de leñador. ¡Poder de leñador, saltito, grande! Bueno, podría saltar un poquito más, ¿no? Sí, saltito, más grande. ¿No puedes saltar más alto? ¡Poder de leñador! ¡Súper grande! ¡Ay, qué alto que saltó! ¿Se anima a saltarme ahí el hilito, por favor? Vamos, suéltelo. Ahí lo tiene. Muy bien. ¿Sosté este de acá? Sí, ese de ahí. Bueno, ya voy. Dale, tírelo para abajo, por favor. Es que está medio atracado. Dale, por favor. ¡Ay, muchas gracias! Bueno, chao, señor leñador. ¡No, espere! Me parece que vi al mariposo desde arriba. ¿En serio? Sí, estaba yendo como para hacia su casa. ¿Para dónde? Para su casa, estaba yendo el mariposo. Ay, no puedo creer, ¿y qué iría a hacer el mariposo a mi casa? ¿Iría a devolverle el ovillo de lana? Qué raro, ¿eh? Bueno, vaya haciendo ovillo de lana y si quiere yo le ayudo. Bueno, está bien. ¿Y me quiere acompañar a casa? No, me dijo que... Digo, que no, que muchas gracias, pero no. Ah, bueno, está bien. Porque vamos a salir con el mariposo a jugar al fútbol por ahí. Ah, porque son muy amigos ustedes dos, ¿no? Somos muy amigos, sí. Bueno, está bien.
Pero jueguen con una pelota, no con un ovillo de lana. No, con ovillo de lana no. Bueno, ayúdeme. Agarre por ahí y ponga los bracitos, que yo lo voy haciendo. Qué raro eso, ¿no? La verdad, muy extraño, che. Me suena trampita eso. ¿Lo qué? Lo que está pasando entre Celia y Martínez. No sé, porque está medio raro eso. Ah, no estaba prestando atención porque no sabe lo que encontré en mi cuevita. Ay, que no diga moscas. Que no diga moscas. Que no diga moscas. Moscas. Yo sabía. Chiste, chiste. Un poema. Un poema sobre la amistad. Qué lindo. ¿Y nos lo va a leer? La verdad que pensaba leerlo entre todos. ¿Les parece? Me encantó. Empieza tú, le voy a dar a Nicanor y después seguimos. ¿Le parece bien? Dale, dale. Gracias, gracias. Ahí voy. Amigos para jugar en la arena y para contarnos las penas. Amigos para compartir un cuento y para conversar contentos. Ay, qué bonito que está ahí. A ver, a ver, a ver. Amigos en las buenas y las malas, para compartir los días de la semana. Amigos para mirar la tele y para jugar cuando llueve. Me encantó. Amigos para compartir un reto y para confiar un secreto. Amigos para jugar en el parque y comer juntos un chocolate. Con bichos. ¡Ah, ja, ja! ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Ay, qué lindo poema! ¿De quién es? Anónimo. ¿Le puede decir anónimo que me encantó? Anónimo quiere decir que no sabemos de quién es. ¡Ah, que no lo hizo nadie! Bueno, alguien lo hizo, pero no sabemos quién. No hagan ruido que está por venir la abuela. ¿Qué dice? ¡Qué silencio! Bueno, ¿qué dice? No sé, vamos a ver. Pero es... ¿Y esto qué es? ¡Sorpresa! ¡Ay, Lobo! No te tenías que molestar. No, no es molestia. Es una diversión que yo me tomo porque celebrar el Día del Amigo contigo. Ay, muchas gracias, Lobo, porque somos amigos, ¿verdad? Claro que somos amigos. Así que esto de la lana era una trampita para que me fuera y me prepararas esto. Sí. Espero que te guste. Hice una torta de chocolate súper rica. Ay, qué bueno. Y limpié toda la cocina. Quedó limpita. Ah, bueno, muchas gracias. No le pusiste sal, ¿verdad? No, ¿cómo le voy a poner sal? Si es una torta de chocolate. ¿Te acordás la otra vez que le hiciste la torta de chocolate y te equivocaste y en vez de azúcar le pusiste sal? Sí, fue muy gracioso. Pusiste cara muy rara. Sí, la verdad que era un poco raro el gusto de la torta de chocolate con sal. Bueno, ¿vamos a merendar entonces? Sí, y si querés después te puedo tejer algo. Dale, me encantó. Vamos a tomar, te preparé un tecito rico. Ay, Lobo, porque te quiero mucho, Abu. Yo también te quiero mucho. Y me encanta ser tu amigo, y a mí también. Vamos a merendar. ¡Sí! Y podemos jugar un juego. Ah, qué lindo, qué buen amigo es ese Lobo, ¿eh? Ay, la verdad que sí. Y bueno, ya nos vamos entonces. Bueno, al final estoy contento, porque vine enojado, me voy alegre. Y bueno, ver a los amigos siempre nos deja contentos, ¿no? Uno se puede pelear con sus amigos a veces, discutir algo, pero los verdaderos amigos son aquellos con los que te arreglás y después está todo bien y no pasa nada, ¿sí? Y para ellos somos los amigos, ¿no? ¿Podemos irnos con algo de rock así, bien para arriba? ¡Ay, ay, ay, ay! Me había prometido otro tema de Mecache, ¿verdad? Me encantó. Si tenemos una canción de Mecache que está buenísima, que habla de un amigo, pero que no es un amigo así como nosotros. Es un amigo que no existe en realidad. Y entonces él se lo imagina. Se imagina que puede ser de cualquier manera. Cuando uno es un amigo imaginario, se lo puede imaginar de la manera que quiera. Vamos a ver entonces cómo es el amigo que se imaginó Mecache. Y recuerden seguir a Mecache en las redes sociales que le dejamos acá abajo. Escriban esto y lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook o en YouTube. Sobre todo síganlo a Mecache que tiene un montón de cosas y así pueden empezar a hacer vivos en YouTube, que tenés que llegar a no sé cuántos seguidores para que te dejen, ¿sí? Bueno, nos vamos entonces con esta canción fantástica a toda rock and roll. Un placer. Hasta la próxima y que pasen muy bien esta semana. Nos vemos con más titerías. ¿Nos vamos con ese entonces? Adiós, hasta la semana que viene. Que pasen bien. Besos para todos los amigos que están allá en la casa. Adiós. Feliz día del amigo, de la amistad. Feliz día de... Feliz, feliz, feliz todo. Bien, ¿eh?
los miro. Explota uno y le quedan un par. En tu tremenda cabeza, en vez de su dedo, tiene un helado de sabor a limón. De las orejas le salen tetas cuando estornuda, canta esta canción. ¿Quieres conocer? Si quieres puedo ser tu amigo. Con otras cinco va aplaudiendo al compás. Camina, no se le notan los zapatos marrón. Cuando su boca sonríe en toda la cara, brota luna.